Bueno, aquí está uno muy, muy bonito, ¿eh? Este ya, usted ya lo preparó. Sí. ¿Este en cuánto sale, doña? 80. 80 pesos. Este cuenta con... Estos son ramilletes de... Es ¿cómo se llama? Es trigo. Es trigo. ¿Y palma? Palma. Principalmente, ¿no? Laurel. Laurel. Pues bueno, todo es una tradición. Hasta huele bonito. Me gusta el aroma que suelta, ¿no? Muchas, sobre todo mujeres, están trabajando. Algunos están chapeditos porque son de tierra fría, cheque usted. Es una bonita tradición que pues no cualquiera puede hacer un ramo, ¿no? Es como artesanía que se realiza. Oiga, pues usted ya se está preparando para mañana. Quiere tener bendecido su ramo, ponerlo en la puerta, ¿no? Te dé la buena suerte de la familia. Usted ya, yo creo que es una tradición que le va a dejar a sus hijos y sus hijos a sus hijos, ¿no? Sí, generación. O la entrega de la casa. Buena suerte o para cuando hay borrascones. Ajá. Crucecitas en su casa para que no llegue a su casa las borrascas. Sí, dijeron por ahí los abuelos. Dijeron por ahí los abuelos cuando hay una culebra de agua, con eso cortaban la culebra de agua. Ajá. Pues bueno, amigos, solamente saludarlos. Desde aquí de la Catedral de la Asunción en Apatzingán, Michoacán. Mañana celebración. El Domingo de Ramos. ¿Cómo están, amigos? Los encontramos a las afueras de la Catedral de la Asunción. Como usted ya vio, ya se encuentran las personas que ofrecen pues los famosos ramos, que ya se acerca también este Domingo de Ramos. El día de mañana se celebra Domingo de Ramos más en Apatzingán. Es una tradición que pues la gente viene a bendecir sus ramos para posteriormente entrar a la misa y venirse en lo que es la procesión. Ya hay personas haciendo pues este tipo de artesanías, porque son artesanías al fin de cuentas las que se realizan, y la gente pues viene a adquirir. Pues yo creo que mucha gente que es católica ya sabe la tradición de lo que es el Domingo de Ramos. Y oiga, pues ustedes ya vienen aquí como una tradición a ofertar este producto, en este caso estas artesanías. Sí, nosotros venimos cada año para que no se pierda la costumbre venir a comprar las palmas aquí en la catedral, en Apatzingán. Bueno, estos ramos son hechos de palma, ¿no? Es lo más tradicional, la palma. Sí. Ajá. Como por ejemplo, ¿cuánto salen estos? Están en 80 pesos. Uh-huh. Ya con su laurel. ¿Desde cuándo llegaron ustedes aquí? Desde ayer, en la tarde. Desde ayer en la tarde. Sí. Pues la gente a lo mejor todavía no se entera porque pues a lo mejor no están enterados, a lo mejor somos nosotros el vínculo para que las personas estén enteradas de que ustedes ya se encuentran instalados como una tradición, como les digo, de venir año con año, y que pues el domingo por la tarde ya parten. Sí, ya se acaba la... acabando, pasamos a nuestros pueblos. ¿Ya de cuánto tiempo tienen viniendo ustedes aquí a Apatzingán? Pues ya es con tiempo, cada año venimos desde que empezaron mis abuelos a venir aquí a vender. Uh-huh. ¿Digamos cuántos años? Pues ya yo tengo 30 años. 30 años. Sí. ¿Y tú ya sabes hacer todo tipo de, sí, de arreglos? Sí, de lo que les hacemos. Uh-huh. Bueno, pues ahora sí que es la invitación a la gente que venga aquí a lo que es la misa, a la procesión, parte de la procesión, por aquí ya estarán instalados ustedes. Y pues que tengan suerte, ¿no? Y hoy van a estar todo el día. Todo el día. Y mañana, toda la mañana y tarde. Sí. Uh-huh. Aquí vamos a estar, para que vengan a comprar. Bueno, pues que estén muy bien ahí, que vendan mucho. Gracias. Bueno, pues amigos, vamos a hacer un pequeño recorrido para mostrarles pues ahora sí que la gran variedad de ramos, de arreglos, de artesanías que se están preparando para mañana la bendición de Ramos, Domingo de Ramos en Apatzingán. La gente que es católica pues viene con gusto y devoción a ver este acontecimiento. De hecho, mañana el Teatro Experimental hace una pequeña actuación donde Jesús, en aquellos tiempos se dice en la Biblia, pues él hizo que un ciego viera. Es una actuación también que al tullido, y que pues bueno, es una pequeña actuación que se viene en la procesión cuando se lleva a cabo la bendición de ramos. Oiga, pues ya está lista para que se vengan a comprar sus ramos. ¿Ya cuánto tiempo tiene viniendo aquí a Apatzingán? Ahora toda la tarde y mañana. ¿Pues ya cuántos años tiene viniendo aquí usted aquí? ¿Cuántos años tiene viniendo usted aquí a...? Ya tenía mucho, que ya no me había. Estaba joven, hasta ahora me vine.
No, pues ya había conocido aquí el movimiento. Sí, ya, porque soy del originario de este Palma. Uh-huh. ¿Ustedes dónde son? Somos por allá, por Guapa, más para allá se llama Arantepacua. ¿Arantepacua? Uh-huh. Bueno, pues ojalá que vendan muchos y que dé la invitación a las personas que vengan a consumirles. Bueno, aquí está uno muy, muy bonito, ¿eh? Y este ya, usted ya lo preparó. Sí. ¿Este en cuánto sale, doña? 80 pesos. Este cuenta con... Estos son ramilletes de... ¿cómo se llama? Es trigo. Es trigo. ¿Y palma? Palma. Principalmente, ¿no? Laurel. Bueno, es lo que le hace falta nada más. Pues bueno, todo es una tradición. Hasta huele bonito. Me gusta el aroma que suelta, ¿no? Bueno, pues que vendan mucho, ¿eh? Esta es la invitación a las personas. Bueno, pues voy caminando aquí a las afueras de la Catedral de la Asunción. Muchas, sobre todo mujeres, están trabajando. Algunos están chapeaditos porque son de tierra fría, cheque usted. Pues, ¿cómo ves, hijo? Pues el trabajo que tienes que hacer, ¿no? Para sacar adelante tu familia. Es una bonita tradición que, pues no cualquiera puede hacer un ramo, ¿no? Es como artesanía que se realiza. Aquí hay personas ya comprando. Oiga, pues usted ya se está preparando para mañana. Quiere tener bendecido su ramo, ponerlo en la puerta, ¿no? De la buena suerte de la familia. Usted ya, yo creo que es una tradición que le va a dejar a sus hijos y sus hijos a sus hijos, ¿no? Sí, generación. Usted siempre ha tenido esa costumbre. Qué bueno, pues, ojalá que mañana se venga la procesión y que le vaya bien siempre en su caminar, ¿ah? Gracias. Bueno. Sé que usted, pues, son diferentes tipos de ramos, ¿no? ¿Cómo está? Pues muchas personas el día de hoy vienen a ofertar este producto. Sí, te dije que ahora tuvieron a una oración. ¿Cómo grande. Estás, Ulises? Bien. Aquí te saludo, pues, porque estoy grabando un video. No, no, está bien, está bien. Está bien. Sigan en su caminar y otro día nos vemos, ¿ah? Amén. Pues bueno, amigos, toda una tradición que la gente viene a comprar sus ramos. Oiga, pues yo estoy platicando con la gente y les digo que pues ustedes ya están instalados aquí, listos para ofertar sus... lo que son los ramos, ¿no? Para mañana la tradicional Domingo de Ramos. ¿Ya desde cuándo tiene tiempo usted aquí en Apachingán ofertando este producto? 40 años. Todo ha cambiado, ¿va? Muchas personas a lo mejor no se acuerdan de aquellos tiempos, pero siempre ha sido bonito el Domingo de Ramos. No es tan caro ya porque no vende. Casi no lo dan tan caro ya para que se venda, pues. Bueno, pues yo les digo que ojalá les vaya bien para mañana, ¿no? Y la gente que venga aquí a misa, a consumir, ¿no? Bueno. Sí, ándale, pues. Pues es laborioso hacer un ramito, ¿no? Pero hay que echarle ganas para que ellas pues puedan llevarse algo para así que para sus lugares de origen. Como les digo, algunas personas andan comprando sus ramos, ¿eh? Ah, claro, para mañana. Lo que pasa es que es una tradición de muchas familias, sí. Sobre todo los católicos, sí, y sí. Dicen que es para la buena suerte, ¿no? Como sí, por ejemplo, yo lo pongo afuera en la puerta, sí. o a la entrada para de la casa. Buena suerte o para cuando hay borrascones. Ajá. Crucecitas en su casa para que no llegue a su casa las borrascas. Sí, dijeron por ahí los abuelos. Dijeron por ahí los abuelos cuando hay una culebra de agua, con eso cortaban la culebra de agua. Y esta muchacha de aquí, a ver, hija, acá quieren. Bueno, pues que esté muy bien, ¿eh? Sí, que tenga suerte. Bendiciones para todos. Día. Gracias. Bueno, pues ellos son, como lo decía, una persona de Arantepacua, de Uruapan, de Morelia. Son de la... Qué bonita, bonita.
son de acá de la sierra, norte principalmente, de la maceta purépecha. Pues bueno, amigos, solamente saludarlos desde aquí de la Catedral de la Asunción en Apatzingán, Michoacán. Mañana celebración el Domingo de Ramos. Por aquí vamos a estar presentes para llevarles una transmisión y estar en misa, misa de 12, donde también se lleva a cabo parte de la obra de teatro, pues la entrada de Jesús a Jerusalén, cuando quebran algunos cántaros aquí a las afueras de Catedral de la Asunción. Saludos, amigos.